Bienvenidos. Esto es Voz es. Hoy tengo la oportunidad de estar al frente del segmento de jóvenes. Soy Guillermo Correa. Le invito a que nos acompañe. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la sexualidad y la publicidad. ¿De qué se trata? Un especialista nos acompaña. Estamos transmitiendo a través del canal de Morelos el 15.1 señal abierta canal 154 y 895 sistema de cable Ici a través de cuatro emisoras de radio y por supuesto a través de nuestra señal en internet en www.imrgt.org esta producción de voces como usted sabe de lunes a viernes en diferentes segmentos abordamos temas muy en específico y en esta ocasión en el segmento de jóvenes vamos a atender este que es el de la sexualidad y la publicidad, y para ello hemos invitado a la psicóloga Isek Alvear Estrada, y es especialista en sexología educativa y clínica, a quien le agradezco haya aceptado la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buen día, pues muy contenta de estar con ustedes Ya en otro momento nos acompañaste. Así es. Y por la reacción y, y todo lo que percibimos de nuestra audiencia, pues, jalas rating. Ay, Isaac. bueno, pues eso es maravilloso. Es que son estos temas que... <laughs> Difícilmente se llegan a abordar, son muy de tabú, muy de... No le entro porque me da pena y demás, pero lo vemos todos los días, lo vemos en este caso de la publicidad, en los medios de comunicación, pero antes de entrar en, en el tema de, de OYSEC, eh, hay que dejar en claro qué es un sexólogo, en qué se enfoca, porque muchos dicen, hablan nada más de sexo, bácala, pero no. Sí, no. esta pregunta es muy importante porque me da la oportunidad en esta ocasión de por lo menos... Eh, dejar claro aquí sí con las personas que puedan ver este programa esclarecer qué hacemos realmente tú lo dijiste ¿no? muy bien la mayoría de las personas piensan que nos enfocamos solamente en sexo en cuestiones eh, coitales y reproductivas uh -huh. la realidad es que un sexólogo un sexólogo educativo y clínico abarca aspectos mucho más allá de solamente las cuestiones biológicas sí uh -huh. hablamos de aspectos psicológicos y sociales y bueno en este caso pues también abarcamos esta parte donde todo lo social, toda la sociedad nos va a llenar de estereotipos que tienen que ver con lo que se espera de un hombre y de una mujer, uh -huh. ¿sí? y que muchas veces lo van a transmitir a través de los medios de comunicación. Y pareciera que es algo muy fácil, pero sí hay que vincularse con una serie de disciplinas. cuando ¿Te ¿Tratas de especializar en sexología? Claro, eh, como lo mencioné, la parte biológica es importante, ¿sí? O sea, no podemos dejar de lado la biología. Mm. Eh, por otro lado, por ejemplo, cuando estamos trabajando desde una consulta clínica, desde una terapia, muchas veces vamos a tener que canalizar a nuestros pacientes con algún médico, especialistas, a veces endocrinólogos, urólogos, ginecólogos. Uh -huh. no podemos pensar que, que la historia no es importante, ¿sí? así como la sociología. Uh -huh. eh, el estudio de, de nuestra historia es importante para saber ¿Cómo es que, o, o por qué procesos hemos tenido que pasar para llegar a lo que hoy tenemos? sí, mm. um, Las cuestiones de las que sí podemos hablar y aquellas que todavía siguen siendo, como tú lo mencionabas, un tabú, un prejuicio. sí. ¿sí? E, y bueno, evidentemente, con, con la comunicación, ¿sí? con mm. las ciencias de la comunicación, el cómo estamos transmitiendo y qué estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. Correcto. ¿sí? Entonces, el sexólogo no habla nada más de sexo, de cómo, porque van a decir, ya sé. ¿Cómo hacerlo, no? Pero la verdad es que tiene que ver con una serie de, de, de factores y ojalá eh, pues tengan un poco más de interés al respecto. Bueno, y seguramente sea. vamos a tener otra oportunidad de hablar más al respecto. Pero en esta ocasión abordemos lo de la publicidad con la sexualidad, cómo se relaciona. Eh, sabemos que hoy en día, sí, con todos los avances tecnológicos que tenemos, uh -huh. pues bueno, contamos con diferentes medios de comunicación, ya no nada más vamos a pensar en televisión y en radio, uh -huh. ¿sí? Sino que tenemos muchos otros medios y la mayoría de los teléfonos celulares hoy en día cuentan con estas aplicaciones. Uh -huh. Entonces, es muy fácil eh, enterarnos de lo que está pasando en otro lugar del mundo, sí, en el momento real en el que está sucediendo. Y justamente mediante este tipo de transmisiones es que eh, las, las personas se encargan de mandar mensajes subliminales. Mm. ¿sí? Un mensaje subliminal va a ser aquel que conscientemente no nos damos cuenta que estamos recibiendo, pero inconscientemente lo estamos introyectando. Es decir, eh, se nos crea una necesidad de empezar a consumir productos o cosas que en realidad no necesitamos pero que nos dan la sensación de sentirnos mejor, uh -huh. de estar mejor. Uh -huh. Y en el aspecto sexual, bueno, no lo vamos a dejar de lado. Recordemos que si la sexualidad abarca desde el hecho de ser hombre o ser mujer y lo que se espera de nosotros, pues bueno, eso es lo que nos está vendiendo hoy en día esta publicidad, ¿sí? Yeah. Eh, y sobre todo para los jóvenes. Es uh -huh. bien importante cómo de pronto ellos, al estar eh, en contacto con esta publicidad, van a tener... Eh, como estas ganas de poder ser como los personajes que se muestran. Los estereotipos. ¿sí? Así es, uh -huh. de poder cubrirlo. Eh, de alguna manera sienten que si ellos compran un producto van a poder ser como la persona que, uh -huh. que está publicitando y van a poder tener esos beneficios. Y muchas veces, bueno, creo que es algo que todos sabemos: eh, el sexo vende, uh -huh. ¿sí? y el sexo vende ojalá fuera la sexología sí. pero no el sexo en cuestión de coito justamente sí. en cuestión de vernos como una cosa uh -huh. las personas cada vez nos estamos cosificando más uh -huh. entonces pareciera que somos también un producto de consumo por eso es muy común en eh, ver en, en la publicidad muchas veces los productos acompañados de mujeres con poca ropa y seguramente vamos a conocer algunos ejemplos de lo que nos comentas pero de todo esto seguramente hay estudios no de, ¿Sí? de, de sí, cómo sí. es que se vincula Aquellos dedicados a la publicidad, cómo ocupar el sexo con lo que quieren vender. Es importante, por ejemplo, ahorita que mencionas los estudios, hay un estudio que revela que las personas vemos entre 30 y 40 horas a la semana eh, la televisión, uh -huh. ¿sí? entre niños y personas mayores. Eh, hay una etapa de la vida donde se supone que no consumimos tanto esto porque estamos más ocupados, que sería la vida adulta. Sin embargo, esto no es una realidad, porque no todos siendo adultos trabajamos fuera de casa. Algunos, algunas personas trabajan en casa, ¿sí? Eh, específicamente las amas de casa, que generalmente mientras están llevando a cabo sus actividades, tienen la televisión prendida. Uh -huh. Y entonces están consumiendo todo esto también, ¿sí? Eh, otro estudio revela que... Los medios de comunicación o el ver televisión tiene un impacto negativo en la comunicación familiar. Y uh -huh. sí, esto es importante porque bueno, cómo esperamos transmitir un tipo de educación sexual a nuestros jóvenes si ni siquiera tenemos el vínculo de compartir eh, esta comunicación sí, con claro, la familia. Claro, claro. Sí, pensemos simplemente en y, y lo voy a decir así por los estereotipos sociales y porque lamentablemente así lo han marcado y uh -huh. así lo hemos llevado a cabo, sí. Los hombres que ven el fútbol, de pronto es muy común que estén viendo fútbol y que mientras esto está pasando, alguien les hable, a la esposa, a los niños, y no hacen caso para uh -huh. nada. ¿sí? Lo mismo sucede cuando ellas están viendo las telenovelas uh -huh. o cuando los niños, que ahora están muy de moda comprarles aparatos electrónicos, uh -huh. están metidos ¿no? En, en la tableta, uh -huh. ¿sí, por ejemplo. Y la realidad es que bueno, esto nos está alejando. Y la mayoría de la educación, y lo pongo entre comillas porque en realidad no es una educación, ¿Mm? los jóvenes la están obteniendo de, de medios que no son científicos. Exacto. Y esto, en el caso particular de los jóvenes que consumen más este tipo de, de contenidos, de producciones uh -huh. en, en, el, en el teléfono, en la tableta, en la computadora, en la red, pues, pues es donde se ocupa precisamente todo lo de la publicidad con ciertos mensajes que nos dices de manera inconsciente tienen algo de sexualidad. Si quieres, después de los mensajes, eh, psicóloga, platicamos al respecto, porque claro. seguramente eh, ejemplos hay muchos. Y por eso le invito a que nos acompañe después de esta pausa a continuar abordando este tema sobre la publicidad y la sexualidad, cómo impacta en los jóvenes. Esto es Voce. En esta ocasión en Voces Jóvenes estamos hablando sobre la sexualidad y la publicidad, cómo impacta esto en los jóvenes precisamente. Y nos acompaña en el espacio la doctora Isec Alveare y es especialista en sexología educativa y clínica, es psicóloga, es sexóloga y tus vías de comunicación, psicóloga. Eh, bueno, el teléfono es el 777 133 -0165. Eh, para realizar cualquier cita para un proceso terapéutico, ya sea psicológico o sexológico. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también está el correo que es gmail.com ¿Tienes redes sociales? Eh, en Facebook, uh -huh. sí, este, tengo una página, está como maestra Isec Alvear. Perfecto. Bueno, la publicidad y la sexualidad, eh, ya nos dabas un contexto de cómo se presenta. ¿De qué manera se ven inmersos los jóvenes, precisamente en el consumo de productos cuando va este mensaje subliminal. Eh, bueno, justamente eh, en la pregunta que me hacías en el bloque anterior, ¿no? Sobre cómo es que impacta, ¿no? ¿Qué uh -huh. estudios hay para darnos cuenta de qué manera eh, están llegando estos mensajes y en específico a los jóvenes? Cuando un, un mensaje es transmitido, sí, un, un, un mensaje publicitario, eh, evidentemente no nada más está entrando en juego aquí la publicidad, sino que entran en juego eh, otros especialistas, justamente sociólogos, psicólogos, que van a determinar en este tiempo y en este espacio qué es lo que la gente está necesitando consumir y necesitando. No es una realidad, porque hay muchas cosas que no necesitamos, pero de alguna manera esta publicidad nos hace creer que sí lo necesitamos. Al escuchar o ver, en uh -huh, su caso, uh -huh. que, que es lo que más vende, que aunque no necesitemos la crema, porque lo pone una mujer guapísima, escultural, es y demás, decimos, no, pues yo quiero esa. ¿no? no, y de verdad, en algún momento pensamos que sí vamos a tener los resultados de la persona que lo está mostrando, uh -huh. ¿sí? Y para los jóvenes entra mucho en juego una cuestión que nosotros llamamos estereotipos de género. Eh, tiene que ver con los estereotipos, sobre todo de belleza, que están marcados eh, en este contexto uh -huh. y en este tiempo para hombres y para mujeres. Y muchas veces eh, cuando vemos la publicidad, los jóvenes piensan que justamente si adquieren un producto van a tener como esto, o van a cubrir este estereotipo, ¿sí? Este estereotipo de belleza, que lamentablemente los estereotipos no están basados en cuestiones de salud, están basados en lo que en algún tiempo la sociedad piensa que necesita, uh -huh. ¿sí? Y muchas veces llevan a los jóvenes a tener problemas de salud si sí, ya sea cuestiones, eh, por, por ejemplo, problemas de alimentación, sí. trastornos alimenticios, eh, o pensar que necesito hacer ciertas horas de ejercicio a la semana, eh, porque si no, ya no me siento bien conmigo. Evidentemente el ejercicio es saludable, pero también hay límites que no debemos sobrepasar. Y llega el momento, esto se conoce como vigorexia, uh -huh. ¿sí? donde uh -huh. los jóvenes empiezan ya a, ten, a creer que esto es una necesidad uh -huh. y si no lo llevan a cabo no se sienten bien. Sí, eh, hablando específicamente de cuestiones, por ejemplo, sexuales eh, en cuestión de coito, eh, lo que van o lo que va a publicitar muchas veces los comerciales o las cuestiones que nosotros vemos en las redes sociales es si tú compras este producto. Seguramente vas a tener más oportunidad de llevar a cabo o tener una relación sexual con una chica guapísima como la que se presenta aquí. Uh -huh. ¿sí? O vas a ser un hombre tan asediado como este hombre que está acá. Es decir, eh, ejemplos, hablemos de ejemplos, doctora. Desde aquellos aparatos que nos ofrecen para hacer ejercicio. ¿Sí? Ponen sí. La, en la escaladora al, al guapote fortachón y decimos, no, pues me va a poner como ese. O la mujer, yo quiero uno como ese. Sí, ¿no? desde este ejemplo que acabas de poner, o sea, los, la venta de productos para hacer ejercicio, hasta la venta de cremas, desodorantes, perfumes. Eh, es muy común ver, sí, en la venta de desodorantes, por ejemplo, un chico que se aplica el desodorante en todo el cuerpo y entonces sale a la calle y cientos de mujeres van tras él, uh, sí. porque pues ya se lo puso y entonces eso va a ser uh -huh. que atraiga a todas estas mujeres, uh -huh. sí. O oh, es muy común también ver comerciales de bebidas alcohólicas, pero siempre acompañadas de una chica con poca ropa. Sí. Pareciera que si tú consumes esto, tienes más posibilidades de obtener este tipo de encuentros. De ahí que se altera la, el desarrollo, la formación del joven, precisamente al quizá no entender que ahí va un mensaje subliminal y el consumismo va por ahí, ¿no? Claro. Uh -huh. Va por ahí. Y, y me imagino, no lo sé, tú me dirás, eh, para los creativos, para quienes se dedican a hacer este tipo de comerciales, ¿consultarán a psicólogos para llevar a sí, proyecto. Seguramente, sí, seguramente. Porque evidentemente la psicología sabe perfectamente cómo funciona en este momento eh, el pensamiento de un joven, ¿sí? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Y cuáles son sus principales motivaciones para hacer las cosas? Uh -huh. Así como sus principales aspiraciones. Y es lamentable saberlo, eh, saber eh, en el sentido de, de lo que ellos esperan. Porque más que preocuparnos en algún momento por a lo mejor un crecimiento personal, eh, académico, eh, laboral, espiritual, estamos mucho más preocupados por lo que, lo que es una imagen, porque mm. la imagen vende. Sí, como nos presentamos ante, ante alguien más es como nos van a tomar muchas veces y los jóvenes lo saben sí. entonces eh, simplemente en la venta de productos como son ropa, zapatos accesorios si pensamos también que si tenemos algo que es de una marca reconocida seguramente mi estatus social va, se va a elevar uh -huh. bueno y en, en esto doctora eh, en el aspecto negativo cuando eh, estas producciones estos comerciales llegan a influir en, en, en los jóvenes eh, no sé, me llevaría a pensar, por ejemplo, a practicar de manera precipitada una actividad sexual. Porque muchos dirían, ah, sí, es que eso lo hacen nada más cuando venden condones. Porque es ya muy obvio, ¿no? ¿Para qué son? Pero la verdad es de que son cualquier otro producto los más simples que se nos puedan ocurrir. Sí, sería, eh, no sé, una cuestión como, como muy precipitado de mi parte ¿Mm? decir. Que solamente por los mensajes subliminales que nos van a dar eh, o que nos va a dar la publicidad, los jóvenes pueden tener eh, una relación sexual o una actividad sexual más temprana. Uh -huh. La realidad es que sí influye, sí es un factor muy importante, pero algo mucho más importante es la formación que el joven ya tenga. Ah, claro, claro. ¿Sí? claro. Entonces. Sí, 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 sí. Claro que si nosotros enseñamos a nuestros jóvenes a discriminar este tipo de publicidad o todo, toda la información que van a recibir, seguramente podrán ser personas mucho más inteligentes en el sentido de saber qué información van a tomar como válida uh -huh. y cuál van a rechazar. Sí, sí, sí. Digo, tampoco es imposible el decir no veas ese comercial, porque te va, te va a confundir y te va a llevar por los caminos del mal, ¿no? Sino el, el que estén conscientes de que esto pudiera eh, influir de manera equivocada, sí, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de, de los papás, la mayoría de los profesores, las personas que trabajamos con adolescentes, la mayoría no están preparados para trabajar con este tema. ¿Por qué? Es importante saber que si nosotros no estamos listos para hablar de nuestra propia sexualidad, uh -huh. ¿por qué nos sigue generando vergüenza? Porque todavía consideramos que es un tema eh, que es un estereotipo, que es un tabú, que Estamos llenos de prejuicios. Sí, 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 ¿Cómo sí. voy yo a tratar de educar a un joven en un tema que ni siquiera sé trabajar yo mismo? Entonces, la realidad es que sí, eh, los jóvenes están expuestos a ese tipo de material y la mayoría de las veces no están preparados justamente para saber discriminarlo. Estamos hablando sobre la publicidad y la sexualidad, cómo se vinculan, cómo impactan en los jóvenes de manera negativa o positiva, esto ya también lo estaremos tratando. Esto es Voz Es y nos acompaña la psicóloga Ise Calvear. Ella es sexóloga, especialista en sexología educativa y clínica. Regresamos después de estos mensajes, no le cambie. Bueno, en este último bloque de Voces Jóvenes, eh, donde estamos hablando sobre la sexualidad y la publicidad, los impactos que se tienen, eh, en los jóvenes, eh, sabe que estamos eh, teniendo aquí como invitada a la doctora Isek Alvear. Ella es eh, sexóloga, especialista en estos temas de sexología educativa y clínica, y que, pues de alguna manera, vamos descubriendo, eh, psicóloga, cómo es que incluso el menos pensado comercial que vemos en televisión o escuchamos en radio vemos en las redes sociales, llega a influir. Definitivamente, a veces pensamos. Que podemos evitar que nuestros jóvenes tengan contacto con cierto tipo de material publicitario. Pensamos que se puede transmitir a cierta hora del día. La realidad es que estamos inmersos en esta cuestión del género, uh -huh. en, todo, en todos los estereotipos sociales y sexuales que tienen que ver con género desde que somos niños. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, en todos los comerciales de juguetes destinados a niños desde de dos años, sí, que que ya saben y ya pueden pedir un juguete a papá y a mamá. Uh -huh. Y pensemos en cómo son estos comerciales. Siempre vamos a ver a la niña eh, con juguetes que son específicos para mujeres, porque tienen que ver con cuestiones de cocina, tienen que ver con cuestiones de casa de o con cuestiones de maternidad, uh -huh. exacto, de belleza. Y la mayoría de las veces nos lo van a presentar en colores rosa. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo femenino. Y en cambio, para los niños se nos va a presentar todo aquello o, to o todo aquel juguete que tenga que ver con fuerza física, con mayor agresividad, eh, por ejemplo, los carros. ¿sí? Lo rudo. Todo esto que, exacto, que es estereotípicamente eh, característico de los hombres, nos lo van a presentar desde ahí. Entonces, desde pequeño nos vamos formando y la publicidad nos está diciendo cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos por ser mujeres o por ser hombres. Uh -huh. Y lo que se espera de nosotros, ¿no? Tan es así que a veces nos enseñan que las mujeres eh, sí podemos hacer ciertas cosas, sí podemos mostrar que estamos tristes, sí podemos llorar, sí podemos quejarnos, se nos ha tachado incluso de histéricas y exageradas. Uh -huh, uh -huh. Pero los hombres también no nada más nos, nos afecta a nosotras mujeres y nos limita, sino que a ellos los limita en el sentido de que, a ustedes como hombres los limita en el sentido de que no pueden expresar ciertas emociones, porque siempre tendrían que ser fuertes, siempre tendrían que ser valientes y proteger al sexo femenino. Sí, claro. Claro. Y es que eh, en todo esto que nos comentas, yo creo que desde lo que se vende, incluso hasta en alimentos, ¿no? Pudiera haber algunos mensajes ahí sugerentes que tienen que ver con la sexualidad y que los jóvenes dicen, pues yo compro esto para comérmelo o tomármelo por ese tipo de esencia. ¿no? Sí, pensemos en cualquier eh, tipo de publicidad donde va, vayan a relacionar el pene con ¿Mm? la vagina. La vagina generalmente se va... A a relacionar con cualquier eh, aparato o cualquier objeto que tenga una cavidad, uh -huh. sí, y el pene con cualquier objeto que tenga una forma cilíndrica, sí, una forma fálica, sí. entonces desde las botellas eh, de exacto. bebidas alcohólicas hasta el mismo etc, ¿no? Cualquier cosa la pueden presentar, uh -huh. sí, con este mensaje subliminal de pene o vagina uh -huh. y dándote a entender que en algún momento si tú consumes el producto vas a poder estar más en contacto con la sexualidad coital. Ya. Bueno, ahora eh, tú como especialista, psicóloga, sexóloga, a los chavos que nos escuchan, que nos ven, eh, cómo decirles, oye, no les vamos a decir, insistimos en no lo veas, uh -huh. o no lo escuches, pero cómo decirles, de esto toma eh, lo mejor o, o, o de qué forma orientarlos. Algo importante es que ellos puedan tener claro siempre que todos los actos que lleven a cabo tienen una consecuencia. Uh -huh. Mientras ellos estén conscientes de esto, seguramente serán un poco más responsables. Evidentemente, los invito también a tener una mejor comunicación con su familia. Uh -huh. Si de pronto en la familia no pueden sentir confianza con alguien, acercarse a alguien, algún adulto, algún profesor, algún especialista con quien sí tengan confianza y puedan disolver todas estas dudas que tienen. Sí, porque muchas veces. Eh, ellos están pensando que lo que se les vende es lo mejor socialmente. Y probablemente dentro de un contexto sí puedan presumir muchas cosas, sí puedan obtener ciertas cosas, pero la realidad es que esto nos va a llevar también a obtener resultados negativos en muchas uh -huh. ocasiones cuando tomamos la sexualidad de una manera no responsable. Uh -huh. Eh, por eso es muy importante tener como estas redes de apoyo creo que lo mencioné eh, en el programa anterior al que me invitaron y lo voy a seguir mencionando porque creo yo que las redes de apoyo es algo fundamental en cualquier etapa de la vida uh -huh. y es que si hacemos un símil es como cuando a los niños por ejemplo les regalan pistolas no uh -huh. eh, cosas bélicas y lo damos así como ay pues niño no va a pasar nada pero no sabemos si más grande, esto ya va a ser como un estilo. A final de, de cuentas una ¿no? manera de violencia de y demás, ¿no? Sí. Sí, claro. Y, bueno, hechos lamentables que hemos conocido al respecto. Pero, eh, para quienes estén interesados en conocer más eh, sobre estos temas, recuérdanos, por favor, tus vías de contacto psicóloga. Claro, el teléfono es el 777-133-0165. En Facebook estoy como Maestra Isec Alvear Estrada. Y el correo electrónico es gmail.com y dejar eh, en claro que una cosa es la ficción lo que vemos o escuchamos en la tele y otra cosa es la realidad, ¿no? Sí, esa es otra cosa que los jóvenes deben tener en cuenta y los papás también, que el hecho de que podamos disfrutar de ciertos programas, de ciertas telenovelas, uh -huh. no quiere decir que sea el estilo de vida que nosotros queremos llevar. Siempre darnos cuenta que es un programa nada más, que están actuando, uh -huh. no tiene por qué ser así en la vida real, ¿sí? Gracias por acompañarnos. A es un gusto platicar con la doctora Iseca Blear y sobre todo el gusto saber de que usted nos acompaña a través de los medios públicos del Estado de Morelos. Mi nombre es Guillermo Correa, y lo esperamos en la próxima emisión y continúe con la programación que tenemos tanto en radio como en televisión. Hasta la próxima.